toda esta gestión parlamentaria. Y también a los hermanos, compañeros que viven aquí en Puerto Casado y en todo el Chaco, y también especialmente a nuestros ilustres visitantes. Hace poco, yo cuando voy a casa, hay un lugar sagrado que tenemos con mi familia, que es un lugar dedicado a la memoria de nuestros abuelos. Y ahí está celosamente guardado el álbum de la guerra, que era de mi abuelo. Y una de las cosas que me decía mi abuelo, de feliz memoria, es que cuando entusiastas partían los combatientes para de Asunción hacia Casado, venían entre vítores, alegría, pero al llegar a Casado era la desazón porque veían a los heridos, mutilados. Entonces decían, ¿será que voy a volver vivo? Entonces no se olviden de la memoria, de hacer memoria, no solamente cada 12 de junio, cada 29 de septiembre, sino todos los días. Porque la guerra tal vez terminó en el 32, en el 35, con el 12 de junio. Pero la guerra de cada chaqueño sigue día a día. La guerra del Chaco todavía no terminó para nosotros. Y nuestra guerra es contra la pobreza y el olvido. Porque del Chaco solamente se acuerdan, lastimosamente, cuando hay rally, cuando hay inundación, cuando hay sequía. Y después pasamos al olvido. Nosotros les pedimos que nos recuerden que el Chaco no vale solamente porque tiene riquezas naturales, sino la riqueza fundamental lo forma, es la gente que vive, lucha y trabaja día a día por salir, por soñar con un futuro mejor.